Ya es lunes, amigos, otra vez ya regresamos a las calles aquí con el compa Domínguez. Se fueron. Ahora sí se puso cinturón, No te van a enojar. Amigos, ahora quieren enseñarles el cinturón. Ya, amigos, es lunes hoy, pues. Principio de semana. Ándale, principio de semana, cuñado. No quiero trabajar. Pues ya vamos otra vez aquí en las carreteras, amigos. Bueno, nos tocó aquí recoger cerca de Chicago. Andamos locales ahorita. Andamos recogiendo, ¿qué andamos recogiendo, güey? ¿Collos? Es que collos, no sé qué sea eso. Rollos de metal, dice cuñado. Entonces ahorita vamos a... Ya hicimos una vuelta, ya los dejamos. Ahorita vamos por el segundo. Ojalá y nos podamos echar unos 3, 4 más. Ahorita les voy a enseñar bien cómo se amarran, porque esos dos no se ven amarrados, son diferentes. Aquí el cuñado me va a enseñar bien para que se haga la machaca. Entonces, pues ahí, ojalá. Este video va a ser un poquito cortito, amigos, no como los anteriores. No va a ser de tanto tiempo porque ahí me aparecen películas. Entonces, quédense conmigo, amigos, y ahorita nos seguimos viendo. Vamos a ver cómo están despapaya allá en la fábrica. Vámonos, amigos. Vámonos, compa. Fuga por la 300. Eso, cuñado. Sácala. ¡Vámonos! Ahí está Cross, ¿eh? Para los que lo querían ver, ahí está, aire. ¿Eh? Ahí ya ahorita le decía ayudar para que se. Voy a echar agua después para que se reverseara Cruz. Porque aquí esta entrada para esta compañía está bien reducida, amigos. Bueno, la verdad, entonces vamos a grabarles un poquillo. ¿Qué tal? Panelito. Ahí está. Palomo, andamos con Cruz ahí. Ya llegó, anda trabajando otra Cruz. No nos están cargando aquí. Sí, ya. Ya la amarramos bien. ¿A qué se salió sin tarpear? Porque le dije que nos diera chance que la pusieran allá afuera y dijo que sí. Porque estaban bien lentos. ¿Sí? Así, güey. No, ahorita le dijimos al don que si podíamos, que hasta iba a hablar él. ¿Iba a hablar? El don. ¿A quién? A los meros de la compañía, porque dice que no querían que estos querían que fueran con... ¿Tarp? Ajá. ¿Pero quién tengo, el güerillo? ¿Quién te... El señor, el que lo está cargando. Bueno, amigos, así como ven, así nos lo están cargando ahorita. Están bien pesados, son de casi como 10.000 libras cada uno. Es que no os quiero grabar mucho porque no sé que me vayan a decir algo. Van a decir, no puedes grabar. Dirigiéndolos, eso, cuñado, diles, cuñado. Nosotros vamos a sacar otra vez todo esto para amarrarlo. Fuga, amigos, porque voy a poner estos para allá. Ahora nos vemos.
Amigos, ahorita les puse estos esquineros. Esos van aquí, así. Hay unos que son de plástico, hay unos que son de fierro. Los puse porque, como ven aquí, todo esto es metal. Entonces esto es muy filoso y cuando uno los aprieta, pues puede el riesgo de que se vayan cortando poco a poco. Y como va uno brincando en la carretera, la carga va brincando y puede que se vaya cortando. Eso lo puede ocasionar, así que se van cortando, van huyendo. Entonces por precaución le vamos a poner estos que deben de ir ahí así. Y así es como le cruzamos nosotros. Así son tres bandas, al último y al primero. Así como van, mire, cruzadas, el último rollo le pusimos tres straps, de los dos en medio dos, y al último al primero de enfrente le pusimos también tres para que vayan más asegurados. Ahorita ya que pongamos la lona, y los enseño más un poquito más de esto, que no quieren dejar bien grabar estos aquí. Esta es la compañía, está grande, se están mudando estos de aquí de Bolingbrook. Estamos ahorita aquí en Bolingbrook. Están mudando ellos. Sigan conmigo, amigos. Ahora les enseño un poquito más. Fuga. Ok. Estamos locales, entonces no sé para qué quisieron poner la lona allá afuera, está bien bonito, pero pues así lo quieren ellos. Entonces ya acabamos ahorita los dos, ya acabamos de hacerle
amarrar ahí la lona y todo. Miren, aquí también el canelito ya quedó. Y ahorita ya nos vamos porque allá donde vamos a dejar la carga esta, cierran hasta las 3 de la tarde. Ahorita ya son como la 1 de la tarde. Entonces yo creo que ya no vamos a poder hacer otra carga. La gente no... Aquí en Chicago está cerrando muy, muy rápido. En Illinois, pues. Aquí, sí, miren cómo quedó. Vaya el compa que me dijo que no pusiera, que me enseñara yo a poner los ganchos que eran para afuera. Aquí están, era para afuera, que porque se daña la lona. Entonces, algo se aprende todos los días, amigos. Entonces, pues ya ahorita ya nos vamos a ir con el cuñado. Porque nos están esperando, amigos. Esta es la compañía. Todos estos están mudando, tienen que mudarse para allá. Entonces. Caliente, coñado. Caliente, vale. Sí, vale. Miren, amigos. Ajá, papá. Ya tengo mi asiento. Coñado, voy a correr, ¿eh? Miren, amigos. Ay, papá, este asiento, vieran, si hablara. No, vámonos, pues. Porque se nos está haciendo tarde. Y otra nos vino a la carretera. ¡Fuga! Vámonos, Recio. Vámonos. Vamos saliendo de aquí, amigos. Ahí anda Cruz, amigos, para los que andaban preguntando por él. Ahí está Irene. Echándose de reversa la compañía.
las haces, cuñado. Entró. Y vámonos a quitarle la lona luego porque se nos va este compa. Vámonos. Bueno amigos, ya acabamos el día de hoy. Ya está todo limpio. Yo creo que ahorita nos vamos a la casita. Es lo bueno de trabajar local. Era Cruz. Ya Cruz, ¿nos vamos? Ya, listo. Ya verá. Vamos por el número 7. Vale, madre, pues mira. Se fue. Ya llegó otro. Según cerraron a las 3. No le preguntó que si a qué hora esa luz que cargan allá. Cuñado. ¿No le preguntaste a qué hora cierran allá? No, no sabe. ¿O no sabe? Oh. Bueno amigos, vamos a darle una apretada. Ese cuñado. Que no se nos vaya a caer la lona. Está otra más. Ahí está. Ya quedó. Ahora sí. Fuga. Porque ya espantan aquí. Aguas, cuñado. Bueno, ahí nos vemos amigos. Espero les haya gustado el mini video. No fue de mucho tiempo hoy porque las películas que estaba haciendo hace una semana pues ya se acabaron. Por ahorita. Entonces, yo creo que ya. ¡Vámonos! Fuga. Barre con la que barre. Llegamos al, ¿cómo se llama aquí en español? Cálmate, Carla Medrano. Llegamos aquí al parqueadero, amigos. Ay, ya me venía yo durmiendo. Ay. Llegamos aquí. Gracias a Dios ya acabó nuestro día. Vamos a prender el perrón aquí. Necesito pasar a echarle a ir a la llanta porque está medio vacía. Permítame. Ay, huele medio feo. El carrito, un tiempo que no lo lavo por dentro. Estuvo lloviendo por aquí. Vamos. A ver si prende. Y prendió, vale. Huele a pino. ¡Nada, Cruz! ¡Nos perdiste!
aquí. ¿Dónde dejé el de ese? ¿No lo llevé? No. Me perdió, amigos. Tiene una cosilla para enganchar la GoPro, pero me olvidó. Bueno, amigos, yo creo que aquí vamos a terminar este video. Espero les guste. No lo quiero hacer tan largo porque también no está bien. Así para que lo disfruten viéndolo. Entonces, amigos, aquí la dejamos. A ver mañana qué es lo que hacemos. Ojalá y no sea lo mismo, para enseñarles un poquito de lo que se hace en los trabajos de esto de la troqueada. Amigos, nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias por apoyarme, por seguirme en este canal. Denle like al video, comenten, suscríbanse, inviten a un amigo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo hasta donde estén. Allá a todas las personas que me comentan de Venezuela, de Nicaragua, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, Ecuador, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, un camarada de Argentina. Saludos hasta allá, hasta Buenos Aires. Pues cuídense, mis amigos. Dios los bendiga. Ya saben, puro camote power. Puro camote power, amigos. Entonces, pues, ahí nos vemos. Gracias por ver este video.